El representante de los trabajadores ante el CONADES afirma que el salario de $264 ya no les alcanza para cubrir el costo de la canasta básica de $572, que por eso piden el incremento de $100. Una brecha de casi $300 y nosotros le estamos pidiendo al gobierno, estamos solicitando al gobierno que esa brecha se cierre. Según los trabajadores, no solo la inflación debe tomarse en cuenta para el incremento salarial, sino también factores como la productividad. Pero no puede ser posible que nos propongan un incremento de $10 a $15, porque se está hablando hoy que el índice de la productividad se ha incrementado en un 8%, es decir, existen ganancias suficientes de parte de los empresarios. Los empresarios afirman por su parte que los $100 de incremento no son factibles y que la inflación debe ser el punto central de la decisión gubernamental. Es decir, una subida de $13. Que el salario subiría alrededor de $278, $279 con esa propuesta. Esperemos que el gobierno, el ministro de Relaciones Laborales, sea prudente. Los empresarios advierten que si el salario sube al nivel que proponen los trabajadores, existirían inconvenientes en la generación de nuevos empleos. Y que la brecha en la canasta básica es distinta a como afirman los trabajadores. No es como la establecen los representantes de los trabajadores o de algunos de los trabajadores, la brecha es mucho menor, hay hasta dos personas casi siempre que aportan en ese hogar. Esta semana el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, anunciará cuál será el incremento en el salario básico ante la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Verónica Rivadneira, Ecuador TV, su televisión pública.